con el patrocinio de Consumo, compartiendo nuestros frutos. Y estamos acá en la cocina, como decía Lucero, este es el momento de las tres gracias, donde la cocina empieza a oler rico, porque siempre Esperancita, aclamada por todos los televidentes, Esperancita, usted no sabe... Muy comprometedor eso. No, es real, usted no sabe lo que nos escriben pidiendo sus recetas, así que bienvenida a las tres gracias nuevamente. Oh, muchas gracias, pues tú sabes, Marcela, que para mí es una, pues primero un honor, es una dicha estar aquí y compartir mis conocimientos de la cocina del diario con ustedes. Van a ser la lista de los ingredientes que vamos a utilizar hoy en nuestra torta de auyama. Rico. Que se convierte en un poquito de soufflé y tengo aquí tres claras de huevo que ya las vamos a batir. Separaditas de las yemas. Separaditas. Las yemas las vamos a batir, a mezclar con azúcar, miel, harina ya cernidita, un poquito de polvo de hornear y nuez moscada. Y bicarbonato, nuez moscada, sí, nuez moscada, un poquito de vino tinto seco. Rico. La auyama la puse en la plancha y la puse a que se dorara un poquito y después ya la cociné o la metes a asar. Rico. Y queda con un sabor delicioso porque se suben es como dulce. Los azúcar. Se pone dulce. Es dulcecita. Entonces, yo quiero primero, no, la dejamos de última, para que no nos haga mucha bulla, hagamos la mezcla primero. Como perfecto. Todos sabemos, en la cocina debemos tener listo todo. Un moldecito que pueda ir al horno. Inclusive se puede hacer en el microondas, queda perfecto, muy rica. Perfecto, buenísimo, porque debe ser más rápido, sí, incluso, ¿cierto? Sí, son muy rápidas, y en 10, 12 minutos, una tortica de estas al 70% quedan bien. Un día de estos las hacemos, pero aquí por ahora, horno común y corriente, convencional, mientras más baja sea la temperatura y suavecita, mejor. Y vamos a mezclar. Las yemas no hay que batirlas, vamos a añadirle azúcar, azúcar cuatro moreno. Cucharadas. ¿Debe ser azúcar moreno, Esperancita, o puedo utilizar el azúcar quieras, blanco cualquiera? Pero preferiblemente... que no tenga muchos sulfitos. Y si la quiero hacer dietética, no se puede utilizar. Entonces ya le endulzas, ya sé. Sí. Y si le quieres bajar, entonces le pones un edulcorante y le pones la mielita que le da un saborcito muy rico. Muy rico. Aquí le vamos a ayudar con la miel. Mira, esto lo vamos, no tienen ustedes que batir mucho. Miren qué fácil. Todo eso fue mezclando todos los ingredientes. No, aquí, perdón, aquí vamos a ir con el aceite. Ese es aceitico de girasol. Aceite de girasol, nada de aceite de oliva. Aceite de girasol. Puede ser aceite de soya también, que me gusta. Bueno, cualquiera de los aceites, media tacita de aceite, cuatro cucharadas del azúcar morena, dos, tres, cuatro cucharadas de miel, esto es al gusto. Esto reemplazaría como la mantequilla, la mantequilla. Bueno, aquí hacemos ya esta mezcla de aceite y vamos ya, ahora sí, con esta. Con la auyama. La auyama, taza y media de auyama, si, cocida al vapor o asada, pero sin agua. Mira, sin todo el, mira cómo está de húmeda. Exacto, es muy húmeda. Es muy húmeda. Vamos con el vino. Que le da un toque rico. Vamos a ponerle nuez moscada de una vez para que empiece a oler esto aquí de rico. Está oliendo como la cocina de la abuelita. Cuando hacemos tortas en la casa, que todo el mundo llegue y se da cuenta que estamos haciendo tortas. Sí. Porque voy a hacer tortas. Después contamos todo lo que vamos a hacer. Después contamos, Esperancita. Vamos con harina cernida. Nuez moscada poquito. Poquito, sí, no, que no se vaya a pasar de sabores la torta. Entonces, polvo de hornear, media cucharadita y media cucharadita de bicarbonato. Se pegaron, espérate que están ya la humedad. La humedad del ambiente, del estudio. Hasta la sal, listo. Vamos entonces, ya, está todo, mira, qué fácil. ¿Qué nos falta? Mezclar acá y las harinas no se baten mucho ya, se ponen siempre al final. Y yo antes cuando quería hacer una torta... La movía y nos me subía acá. Al final ponemos la harina, mezclamos un poquito y ya le vamos a añadir las claritas. Esto no se demora nada. Perfecto. Así levantaditas. Y el que no tenga batidora con el... A mano. Con el tenedor. O con el batidor. Con dos tenedores. ¿Con dos tenedores? Sí. Ah, listo. Así lo hacía en mi casa. Yo ese trabajo siempre se lo pongo a hacer a mi esposo. Él va batiendo mientras yo voy mezclando. Sí, alguien que nos ayude a crecer estas claritas. Vamos a añadir las claras. Mira, se añaden en forma envolvente, Esperancita, como ya sabemos. Y eso es todo. Una contanos, torta muy por fácil. Favor, porque como siempre, estas buenas recetas son cero amarrada con ellas. Siempre las compartís. Entonces yo quiero que nos contés cuáles son las clases, cómo vienen. A ver, enséñame. A ver. De arriba hacia abajo, así. No, del centro, mira. Vamos a coger del centro, vamos a añadir y vamos a mezclar, que todo vaya cayendo al centro, se vaya mezclando. Esto es lo que llamamos forma envolvente, no es revolver.
sino ese forma envolvente, hasta que se desaparezcan las claritas. Hasta y que vamos a poner en un molde engrasado al horno, 180 grados centígrados, 300 Fahrenheit, más o menos, esa es como la proporción. Y queda la torta rica, crece. Yo la tengo ya aquí lista porque los voy a invitar. Ahora sí los puedo invitar. Claro que nos puedes invitar. Bueno, cuéntanos, es que ya mismo. Yo quiero ya. Es que lo que más me gusta. Qué rico. Tortas y suflés dulces y saladas caseritas. Las invito. Es el 20. Llamen. El 20 de este febrero. Miércoles en 8. Vamos a hacer un taller, una clase de cocina con tortas y suflés. Ay, qué es eso tan delicioso, no, Esperancita. Pues además, qué buen plan. ¿Dónde deben llamar? Ya mismo. Ya mismo no, porque Esperancita no, está acá con nosotros. En una hora estoy en la casa. Entonces, llamar por la noche, las atiendo, les cuento cómo son los programas. El tema vale, tiene un valor muy fácil, 60.000 con ingredientes, 4 degustaciones, recetario, todo, y libro de cocina que también lo tengo, todavía hay. Buenísimo, eso es como ir a comer un restaurante bien rico. ¿Dónde deben llamar? Danos su teléfono, Esperancita. Es 266-2826. Pero acuérdese, en una horita, porque si no, Esperancita no responde. No, ya, no, estoy lista para ustedes atenderlos cuando llegue. Miren, esta torta queda muy blanditica. Yo me voy a buscar, ¿qué importa que esta cuchara esté sucia? Yo quiero que ustedes miren cómo es la textura de una tortica hecha en casa, no. Facilita. Así pueden hacerla de zanahoria. Y la zanahoria no la pongan cruda, pásenla, blanqueenla, la pasamos por agua caliente y ya está. ¡Ay, qué buen truco! La voy a hacer la próxima vez, Esperancita. Muchas gracias. Esto es arequipe.